México y Dinamarca firmaron un protocolo de cooperación que ya se venía anunciando desde principios de febrero, cuando una delegación mexicana visitó explotaciones porcícolas danesas. El objetivo, fortalecer e impulsar la producción agroalimentaria mexicana, poniendo especial atención en la porcicultura, esto a través de tecnologías sustentables. Con el fin de que este modelo danés nos ayude a integrar al porcicultor con una visión de inocuidad, de alimentos sanos y de productividad. En un evento celebrado en la Ciudad de México, el ministro danés de Medio Ambiente y Alimentación destacó la importancia de este acuerdo, el cual también permitirá dar certeza al consumidor mexicano. Esto va a crear un antecedente para generar y brindar mayor inocuidad hacia los consumidores en México. Cerca de 25 empresas mexicanas y 17 danesas hicieron presencia en el evento que enmarcó la firma del protocolo. Los asistentes coincidieron en la oportunidad que se avecina para la porcicultura nacional, tomando en cuenta la experiencia de Dinamarca en producción de carne de cerdo, tecnología en instalaciones, exportación y, en concreto, muy de la mano con la frase sustentable, hacer más con menos. Pues insertado en este siglo que nos demanda mucha innovación, creatividad y sobre todo producir con el medio ambiente pues como parte estratégica, ¿no? Además, claro, del tema de la colaboración entre industria, gobierno, sector privado y apoyos que generen un trabajo sinérgico. What has been our success in Denmark now for years is cooperation. Y lo interesante es la cooperación entre empresa, gobierno y pues la universidad. All farmers together, together with the industry, together with the authorities, I think that could be an element to have focus on. Por su parte, Heriberto Hernández, presidente de la UPORPA, nos comentó que lejos de ser solo un documento, focalizarán sus esfuerzos para que per se sea un trabajo que se observe en el día a día, un proyecto en favor de la porcicultura, no solo de Jalisco, sino nacional. Lo vamos a aterrizar en Jalisco, con productores de Jalisco, para evaluar. Y la idea es seguirle con Guanajuato, con Estado de México, con Zacatecas. México ocupa el noveno lugar en producción a nivel mundial, el tercer sitio como mayor importador y una exportación de apenas 124 mil toneladas el año pasado. Por este motivo, observar cómo están haciendo las cosas en otros países es fundamental para el gobierno federal. So we really welcome the opportunity to learn more and be closely related with a country and an industry. Finalmente, en este plan de trabajo que tendrá una primera fase de evaluación con una duración de un año, desde la vicepresidencia de Comecarne aplauden esta estrecha relación que da cuenta de la factibilidad de proyectos como este, que inclusive permitirá enviar a médicos veterinarios mexicanos becados para conocer y aprender de la porcicultura allá en Dinamarca. Y que una organización adecuada y una comunicación adecuada y una cooperación entre el gobierno, el sector productivo y el sector transformador rinde los resultados que se esperan. La industria porcícola mexicana, con los precios que actualmente se manejan, está teniendo un buen momento. La producción ha crecido en este primer trimestre por el orden del 4.1% y las relaciones comerciales con Europa y el bloque del Telecán de a poco comienzan a tener un panorama claro. Por esta razón, en la presidencia de la UPORPA fueron enfáticos en el tema del trabajo continuo. Esa es la diferencia que nos ha distinguido, en que nuestra fortaleza es el trabajo y vamos a seguir trabajando en pro de la porcicultura nacional. Amigos de porcicultura.com, nosotros por nuestra parte estaremos de cerca para seguir los avances de este proyecto y mostrar los alcances que se vayan teniendo. Por el momento nos despedimos y nos vemos en la próxima.